Vamos, Hank. Hay que darse prisa. Este dichoso forúnculo. Tienes que curártelo. ¡Quietos! ¡No se muevan! Estúpido. Me han herido. Maldita sea. ¿Estás bien, Adam? Vamos, fuera. Marcha. Lárgate de aquí. Del huracán. Thank you.
¿Qué le pasa a tu caballo, Berm? No sé. Debe haber algo por aquí que no le gusta. ¿Indios? Puede ser. Más vale andarse con cuidado. Podemos echar un vistazo. Bah, si tuviéramos que echar un vistazo cada vez que tu penco se pone nervioso. Bien, tranquilos. Porque si hubiese indios por aquí, ya se nos habrían echado encima. Lleva ahí un par de días. ¿No? Sí, más o menos. Hay que largarse de aquí lo antes posible. Cuelgan a los hombres. Bien, ya estamos lo suficientemente lejos de esa fruta humana, Viene alguien. Ya está la comida. Se acercan tres hombres. ¿Tres? ¿Qué clase de hombres? ¿No viste algo más? No, es todo lo que vi. Aunque no creo que sean hombres del sheriff. Solo son tres. Edgar va a tener que cabalgar un buen trecho esta noche. Tú y yo le recibiremos. ¿Verdad, Joe? Yo no tengo por qué huir de esos tres individuos. No creo que sean peligrosos. Podremos seguir viviendo aquí algún tiempo. Joe, tú y Hank subid aquel cerro. Nos cubriréis. Cuando todo esté tranquilo, podéis bajar.
Será mejor no arriesgarse, ¿verdad, Dick? Ajá. Tú sigue ahí sentado. Puede que necesite municiones. Cuando todo esté tranquilo, bajad. Adam. Adam. Soy yo, Dick, el tuerto. Dick. Hola. ¿A dónde vais? A Waco. ¿A Waco? ¿Tejanos? ¿Vaqueros? Vaqueros. ¿Os espera trabajo allí? Sí. En Peace River. Ah. Waco está muy lejos. Bien, chicos, podéis descansar un poco si queréis. ¿Por qué no desmontáis y tomáis un trago con Edgar y conmigo? No te importa, ¿verdad, muchacho? No, claro. Gracias. Yo soy Dick, y ese es Edgar. Vernon. Wes. Otis. A mí me llaman Dick el Tuerto. Hay un cercado para los caballos allí. Muy bien. Gracias. Acompáñales. Pasad. ¿Qué equipo lleváis? Crawfield, Ceba. Volvéis a casa, ¿eh? No. ¿A dónde vais? A Waco. ¿Los tres solos? Sí. Vosotros sois cinco, ¿no? Sí. ¿Os habéis encontrado con alguien al venir hacia acá? Con dos o tres. Rastros, más que nada. Hola. Les estaba contando a Otis y a Berm cómo se cayó Adam clavándose el cuchillo. Una verdadera mala pata. ¿Quieres un trago? Gracias.
Tenéis pinta de estar muy cansados. Sí, bastante. Estos hombres se quedarán a pasar la noche, Edgar. Pasad, chicos. Estos son Otis, Bernd y... Wes. Wes, Joe y Hank. Hola. Hola. ¿Habéis cazado algo? ¿Eh? ¿Conejos? No, nada. No hemos visto nada comestible. Bien, habrá que contentarse con alubias y galletas. Será suficiente, gracias. Dios, jamás había visto individuos más sospechosos. Sí, tiene razón. Y ese debe ser su escondite. Podríamos investigar. ¿Para qué? Ellos no quieren líos y nosotros tampoco. ¿Y qué me dices del que se clavó el cuchillo? Sí. Eso no se lo cree ni él. Piensan... que somos vaqueros de paso. Y lo somos. No creo que quieran bronca. Seguro que nos vieron llegar. Podían habernos atacado antes si hubieran querido. Cazando conejos. Increíble. A lo mejor quieres denunciarles. ¿Eh, Wes? ¿Quieres hacerlo tú, Bernd? Mañana nos marchamos. Yo ya estoy listo, Dick. Pues vete. Tendríamos que abandonar a Adams. No creo que se reponga de las heridas. Está muy mal. Saben que no somos vaqueros. Os preocupáis demasiado, chicos. Podría habérmelos cargado nada más verlos. No quieren líos, solo pretenden llegar a Waco. ¡Qué guarrería de comida! A mí me ha gustado. ¿Por qué no os unís a esa banda vosotros dos? Claro, seguro que nos iría mejor que ahora. Pero no tengo ganas de acabar colgado de un árbol, como ese que vimos. A mí no me importaría seguir solo. ¿No crees que deberíamos vigilarles? No. Partiremos mañana temprano. ¿Crees que intentarán curar a ese Adams? ¿Qué pensarán hacer? Puede que tengan más hombres apostados en ese cerro. Se marcharán mañana, como nosotros. Gracias. Otis, ¿vas a seguir cargando el cebar? No sé. Me lo preguntaba. Es un buen equipo. ¿Y tú, Wes? No. ¿Por lo de Kane? Puede ser. No creo que sea para tanto.
Esa es tu opinión, Bert. ¿Has pensado en instalarte por tu cuenta? Un par de veces. Llevando ganado no se sale de pobre. Te lo digo por experiencia. Lo dices como si quisieras instalarte. Deberías marcharte con ellos, Wes. Opino que vivirías mejor. Es posible, quizá tenga razón. Esta es la ocasión. A mí no me parece mal. Empieza ahora, Wes. Tendrías algo propio. A mí tampoco me parece mal. Yo me lo pensaré mañana. Cuando nos vayamos de aquí. Bern, ¿no hay una ciudad al sur? Está Sierra Junction, a un par de días de viaje. Sierra Junction. Esa es. Allí hay un sitio llamado Golden Nugget. ¿Y dónde no lo hay? En todos los pueblos de aquí a Rosas Cantina hay un Golden Nugget o un Silver Dollar. ¿Por qué? Por nada. ¿Piensas quedarte allí? Estaba pensando si ese era el lugar. ¿Tienes alguna belleza allí? Mira este. ¿Qué? Mencionas un bar y ya se pone nervioso. El único que me pone nervioso eres tú, Bern. Se van a marchar, ¿no? Sí. No creo que tarden. No sé. ¿Aún siguen ahí? Sí. Son menos tontos de lo que parece. ¡Atención! ¡Están rodeados! ¡Maldito Daker! ¡No intenten nada! ¡No tienen escapatoria! ¿Qué hacemos, Dick? Atrincherarnos. ¿Qué quieren de nosotros? Acabarían colgándonos aquí mismo. ¡Tiren las armas y salgan de la cabaña! ¡O dispararemos! ¡No tienen escapatoria! ¡Dense prisa! Contaré hasta tres y abriremos fuego. ¡Uno! ¡Dos! Thank you.
solo son tres o cuatro. Rápido. Vigilad a los tres de fuera y disparad a matar. Hay que marcharse de aquí. ¿Cómo? Las colinas es la única oportunidad. Pero desde luego no seguirán. A pie. Es la única solución. Será un día muy largo. ¿Quieres intentarlo a caballo? Sí. Este caballo nos llevará a las colinas. ¿Y allí qué hacemos? Por lo menos no estaremos aquí sentados, esperando a que nos peguen un tiro o nos cuelguen. ¿Qué hacen? Parece que corren de un lado para otro. Así no conseguirán nada. ¡Alto el fuego! ¡Basta! Por allí arriba no conseguirán escapar. Fisher. Ward. Hay que acorralar a los demás antes del anochecer. Sam, colócate por encima de la cabaña. Ward, llévate a unos cuantos hombres y sigue a los dos que han huido por el cañón. No te arriesgues, limítate a seguirles. Son asesinos. Basta.
Espero que nos sigan. Yo no. No hemos hecho nada, maldita sea. Vamos, Wes. ¿Qué diablos te pasa? No me pasa nada. Vamos, Wes. ¿A dónde? Me da igual. Te colgarán lo mismo, aunque Otis esté muerto. Eso ya no tiene remedio. Vamos. ¡Alto el fuego! ¡Alto! ¡Tiren las armas y salgan! ¡No tienen escapatoria! ¡Están rodeados! ¡Vamos a quemar la cabaña! ¿Qué contestan? ¡Bien! ¡Es su última oportunidad! ¡Salir!
¿Tienen algo que decir? ¿No? No podemos seguir subiendo. No. Hay que bajar por alguna parte. Es justo lo que están esperando. Esto no es un juego, Wes. Han quemado la cabaña. Y ya los han debido colgar. Sabían que por aquí no había salida. No dejaré que me cuelguen. No creo que nos den un abrazo. A ellos los cazaron. Saben que por aquí no podemos escapar y que acabaremos rindiéndonos, como hicieron ellos. Probablemente deben estar siguiéndonos. Esperando. La mayoría debe estar corriéndose una buena juerga junto a los ahorcados. Hay que intentar rodearles, pasar sin ser vistos. ¿Estás bien? Sí. ¿Les has visto? No. Debe haber tres o cuatro ahí arriba. Vamos. He perdido las espuelas. Baja y dile a Quinn que se dirigen hacia el oeste. Uno puede estar herido. Que les seguiremos hasta que acaben por entregarse. Dentro de un par de horas va a hacer frío aquí arriba. Yo creo que están a cubierto en algún recoveco de la montaña. La cena, padre. Gracias, Abby. Dile a tu madre que enseguida voy.
Buenas noches, Catherine. Kevin. Gracias, Señor, por los alimentos que de ti recibimos. Gracias por tu bondad. Amén. ¿Abby? Muy rico. Muy jugoso. Me duelen los pies. No lo resisto. Hay que seguir, Wes. En pleno día y en el llano nos rastrearán más fácilmente. No creo que pueda andar mucho más. Seguro que han estado toda la noche en vela. Si no, no los tendríamos en los talones. Si tuviéramos caballos, saldríamos de esta. Y si hubiera un pueblo por aquí cerca. No podemos ir a un pueblo. Ya lo sé. Pero si hubiera un pueblo cerca, también habría colonos o algún rancho o algo. ¿Crees que nos hemos perdido? Yo lo único que creo es que tenemos que encontrar un refugio antes de que amanezca. Si no... Es una pena haber andado tanto para nada. Más vale que te duelan los pies y no que te partan el cuello. Vamos. ¿Podemos hablar con usted? Quedaos aquí. Kevin, ten cuidado. ¿En qué puedo ayudarles? Somos del comité de vigilancia. ¿Ha visto algo fuera de lo normal por aquí? Aparte de mi familia, ustedes son las únicas personas que he visto hoy. Hay dos asesinos merodeando por la zona. Forman parte de una banda. Les hemos cogido a todos menos a esos dos. ¿Se dirigían hacia aquí? No lo sé. Van a pie. Uno puede que esté herido. ¿Le importa que eche un vistazo al establo? Adelante. Puedo ofrecerles café y whisky de Bahid si quieren. Bueno, gracias. Cuando lo hayamos registrado. Abigail, tráete el whisky. Gracias, Abby. Esta es mi hija, Abigail. Buenas noches.
Bien, aquí no hay nadie. ¿Quieren ustedes pasar? No, gracias. Hay que seguir rastreando a esos pájaros. Gracias por el trago. Encantado de conocerla, señorita. Gracias. Una belleza, ¿verdad, Roy? Sí, una chica guapa. Creo que volveré por aquí. No haga ruido. ¿Me oye? Siéntese. Ahí. Ahí. Eso es. Sentadas y en silencio. No pasa nada. No queremos hacer daño a nadie. Una buena alarma. Perdonen los modales, pero es que no hemos comido nada desde ayer. Muy rico. ¿Puedo preparar la cena? Sí, claro. Sigan como si no estuviéramos aquí. Menos mal que vinieron anoche. Sí. ¿Qué pasa? Nada. Estaba pensando en qué dirección podremos huir. ¿Quieren tomar café? Muchas gracias. Aún le queda mucha leña por cortar, ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cuándo vuelve? Abigail le llama para cenar. ¿Y eso cuándo es? Cuando la cena está lista. Nos han seguido hasta aquí. No hay escapatoria. Hemos tenido un día agotador. No sigas lamentándote. Deberíamos coger los caballos ahora. Hay vigilantes por toda la zona. Tenemos que actuar de noche. Ya está lista la cena.
Muy bien. Ahora ella sale a avisarle, ¿verdad? Es lo que suele hacer. De acuerdo. Haga lo de costumbre, lo de siempre. Abby, haz lo que dicen. Su madre se quedará con nosotros. Ya ha llegado. La cena, padre. Gracias, Abby. Dile a tu madre que enseguida voy. Ya vuelve. Usted siéntese ahí, señora. Tranquila, todo va bien. Se me olvidó la palangana. Siempre se lava antes. ¡Abby! Conteste. Sí, padre. ¿Dónde está la palangana? Dígale que va por ella. Lo siento, padre. Ya voy. ¿Pero qué demonios os pasa hoy, si puede saberse? Rápido. No se repita. Lo siento, padre. Se me ha olvidado. No se mueva. ¿Algo nuevo? Sí, estamos reventados. Llevamos toda la noche en pie. Y esto puede durar todo el día. Eso nos pasa a todos. ¿Qué vais a hacer? ¿Eh, Quinn? Bien, si aún no han salido del cañón, han podido ocurrir dos cosas. O que se han quedado allí, o que se han escabullido. Voy a seguir hasta la posada a comer algo. Sí, ya me lo ha dicho Roy. ¿Y él qué sabe? Me reuniré luego con vosotros. ¿Te parece bien? Sí, claro, nosotros seguiremos. Y si no vemos nada, continuaremos mañana. Adiós. ¿No vas a comer, Kevin? ¿Qué quieren de nosotros? Nada. No causaremos molestias. Oiga, señor, nosotros no hemos hecho nada. Son ladrones de caballos. Lo sé. No pueden hacerme eso. No pueden robarme mis animales. ¿Qué será de mí? ¿Con qué trabajaré? Voy a echar un vistazo a los caballos. ¿Para qué? Quiero verlos. ¿Y si aparece alguien y te ve? No te preocupes, no me verán. Quédate aquí con ellos. Yo me llevo a la chica. ¿Por qué? ¿Por qué te la llevas? Así pensarán que soy él. Eso no es correcto, Wes. ¿Y quién ha dicho que lo sea? Está bien, que no venga. No, no, llévatela. Vamos. Lo único que voy a hacer es ver los caballos. No pasará nada. Comprendo cómo se siente. Sí, de verdad. Pero no somos cuatreros. No. Estaremos aquí un par de horas y nos marcharemos. No les haremos daño. Es lo mejor para todos.
No es tan mal. No es muy habladora, ¿eh? Tenía un poco de claustrofobia. ¿Te gusta vivir aquí? Vayamos a casa. ¿Por qué? A mi padre no le gusta que hable con desconocidos. A mí eso me da igual. Nos van a colgar. ¿Te parece justo? No sé. No es cosa mía. ¿Pero qué pasa? ¿Lo único que te importa es lo que piense tu padre? No tengo ganas de hablar. ¿Qué edad tienes? 18 años. No deberían robarnos los caballos. Eso no es asunto mío. Díselo a los vigilantes, ellos tienen la culpa. Esa no es la solución. ¿Y cuál es la solución? ¿La horca? Mataron al mejor amigo que tenía. Bueno. Deberíamos volver. Volveremos cuando yo lo diga. ¿No va a comer? Son buenos los caballos. Con tal de que nos saquen de esta región, es mejor que salga y siga cortando leña. Prefiero quedarme aquí. Salga. No pasará nada. No sospecharán si le ven cortando leña. Y no se preocupe por ellas. Tiene mucha fuerza. Sí, seguro. Pero nosotros vamos a robarle dos caballos. Le comprendo. ¿Te importa que duerma un rato, Vern? No. Acuéstese aquí. No te preocupes. Acuéstese. Gracias. ¿Lleva mucho tiempo ocupado cortando leña? Desde ayer. ¿Les gusta esto? No está mal. Un poco solitario para una mujer, ¿eh? Como para un hombre. Sí, claro. Ustedes también deben sentirse solos. Puede que tenga razón. No sé.
El hombre que vino anoche dijo que colgaron a los de su banda. No es mi banda, señora. ¿No vas a parar de hablar, Bern? Perdona, hombre. Aunque no entiendo cómo puedes dormir. Creo que no puedo. Si tienen algo que hacer, adelante. Pues, ¿qué pasó entre Kane y tú? ¿Kane? Maldita sea, ¿qué ganas tienes de hablar? Es mejor hablar que estar aquí sentado sin hacer nada. No sé. ¿Quieres jugar a las damas? Sí. ¿Tienen damas? Sí, tenemos. ¿Podemos jugar? Damas, les robamos los caballos. ¿Pero qué te pasa? No sé cómo va a acabar esto. No lo pienses. No puedo evitarlo. No puedo, Wes. Estamos aquí. Sí, estamos aquí, jugando a las damas. Y ahí fuera, un grupo de hombres nos busca para ahorcarnos. ¿Por qué no le pones música? Eso no tiene gracia. No puedo pensar en otra cosa. Tú no puedes pensar en otra cosa. Y yo no pienso dejar que me ahorquen, ni hablar. Quiero salir un rato a estirar las piernas. Ven aquí. Juega. No sé. Me lo pensaré. Así no se sale de pobre. Nunca había vagueado tanto desde que tenía 4 años. O cuando estuve enfermo. ¡Eh! ¿Qué pasa? Son duros, Wes. Les han cazado. Te toca, a ver. Ya lo sé. Son ladrones de caballos. ¿Indios? ¿Pero qué pasa? Juega. ¿En qué estás pensando? Yo ya he movido. Se ha parado. A ver qué hace. Aún no los hemos encontrado. Y si no damos con ellos hoy, se nos habrán escapado. ¿Dónde está su familia? Está dentro, cocinando. ¿Cocinando? Qué bien. Los muchachos del grupo principal se dirigen hacia aquí. ¿De qué diablos están hablando, Bern? ¿Y cómo quieres que yo lo sepa? ¿Le pasa algo? No. Pues hoy le encuentro un poco raro. ¿Están aquí? Sí, me lo he imaginado. ¿Dónde? ¿En la casa? Tienen a las mujeres. ¿Qué hacemos? No mire hacia allí. Señale con el dedo un lugar detrás de mí.
Voy a pedir ayuda. Actúe como si me estuviera guiando, como si yo estuviera de paso. ¿Ahora? No, espere a que acabe. Siga trabajando como si nada pasara. Que vengan a preguntarle qué ha pasado. Esté al acecho. ¿Dejamos que se vaya? No hay más remedio. Nos va a delatar. Creerá que somos idiotas o algo así. En cuanto se vaya, nos vamos. Quédense a la vista. Vámonos, deprisa. ¿A dónde van? Quédese ahí. Se llevan nuestros caballos. ¡Quietos! ¡No se muevan! ¿Qué ha sido eso? Llévate a dos hombres a ver si encuentras a Dodd. Puede ser cualquier cosa. ¡Pues! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! Lo siento mucho, señora. Espero que les cuelguen. No se preocupe, no vivirán para contarlo. Uno de ellos está herido. No llegarán lejos. Vamos. Thank you.
Déjame aquí. No, Bern, no puedo. No puedo seguir. De verdad, no puedo. Con ese caballo te escaparás. Vete. Vete, estás perdiendo el tiempo. No puedo abandonarte. Vete, Wes, tienes que irte. No lo comprendes. Vete. Ya le tenemos. ¿Y el otro?